Si la caperucita no tiene ganas de entrar a la boca del lobo, está bien. Cuando tengas ganas de que te coma, tú me llamas. Mientras tanto, no me hagas perder el tiempo. No puedo quitar de mi mente aquella imagen tan traumática de la criada muerta. Por las noches, tengo sueños sin descanso. El acoso sexual se ha convertido en este tiempo en algo como que pareciera común. Hay jóvenes, adultos, niños que son víctimas de este tipo de cosas. Lo que pasó con una estudiante de la Universidad Pucamaima, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, una de las universidades más prestigiosas de la República Dominicana, uno de los lugares donde más se respeta al estudiante y donde hay más reglas, una universidad de ricos, hay que decirlo, de este país. Pues esto es lo que ha generado unos comentarios por algo que ha surgido a través de las redes sociales. Yo quisiera hacer un resumen de todo esto, que ustedes puedan enterarse de cómo se está manejando este caso desde la Universidad Autónoma, la Universidad Católica Madre y Maestra, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Porque a veces, cuando pasan estas cosas, vemos la víctima y no entendemos que hay cosas que se pudieron evitar. El caso de Paula Santana, por ejemplo, que denunció acoso sexual, denunció que querían abusar de ella y aún así no hubo nada que pudiera detener esto y miren cómo terminó. Hay otros casos que pueden involucrar acoso y que pueden llegar incluso hasta terminar quitándole la vida como pasó con Paula o quitándole la vida como pasó con la jovencita del profesor. Anyway. Esto que le estoy diciendo es, ustedes lo van a ver, lo van a entender, porque yo quiero que ustedes escuchen estas notas de voz que este jovencito enviaba a la chica y que no, ella no le daba respuesta, que cambiaba de personalidad, que se veía dije, como una persona multipersonal, como si fuera una película. Pongan la atención a este grupo de notas de voz que va a poner Melaza y ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Adelante, Melaza. Buenas noches, señorita Silva. Le pido perdón por no responderle y enviarle esta nota tan tarde. Hoy simplemente no hubo un buen tiempo. Todo quedó. Wow. Hice muchas cosas el día de hoy. Y en verdad, simplemente las cosas no se dio. Espero que haya tenido un buen día. Comió bien, cenó. Usted sabe que yo siempre pienso en usted. Espero que se haya cuidado mucho. Yo siento un fuerte deseo de protegerla y de cuidarla. Usted es tan tierna y adorable. Tan linda, tan bonita. ¿Usted sabe cuál es esa sensación que tenemos los humanos cuando vemos algo tan lindo que queremos comérnoslo y devorárnoslo? Abrazarlo, apachurrarlo. Eso es lo que yo siento hacia usted. Eso es lo que yo siento cuando digo que me la quiero comer. Tengo unas ganas de abrazarla, rodearla con mis brazos, hacerla mía. Pero, aunque me gustas, y como hombre que soy, tengo ganas de cumplir tus deseos. Hay algo que no me gusta, y es que
Siento que asumes cosas de mí basadas en tus experiencias anteriores, cuando ni siquiera conoces fragmentos de lo que puedo llegar a ser. Te falta mucho por conocerme, mi muñequita. Eres tan bonita, tan preciosa. Duerme bien, si es que no estás durmiendo. Y si escuchas esto al despertarte, buenos días, dormilona. ¿Cómo estás? Espero que hayas dormido bien. Cuídate y no te olvides de comer y cuidarte bien. Yo pienso en ti. Adiós. ¿Quién sabe? Después de que nos divirtamos y juguemos, ¿puedes enseñarme a tejer? Me encantaría aprender a hacer una muñeca. Así podría hacerte mi muñequita y convertirte en un peluche aprovechable. Mira, si tú lo quieres así, doctor, te puedes ir al diablo. Pero si tú quieres, te puedes quedar en un todo de voz. Y te puedes escuchar una vaina que puede estar dura o que te puede traumar. Tú decides. Es que yo no te lo conté, pero tú sabías que yo sufro de síndrome de múltiple personalidad. Hace tiempo que yo no saco esta personalidad, pero mira. Es que ese pana no pudo solo. Es que ese pana, el otro, es un niño que quiere comportarse como hombre. Mientras que yo, Johnny, la bestia, yo soy un hombre que quiere privar del niño. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? Se supone que yo te tengo que entregar un regalo y yo te quiero dar un beso. Pero tú di que había escrito que había un problema para que te den un beso cuando te escribí una carta diciéndote de todo y tú lo único que dijiste fue Santo Dios. Yo quiero saber qué Santo Dios pasó ahora, si se te enfermó la abuela o qué fue, caperucita. ¿Qué te pasó? ¿A quién mató para comer hacia ahí? Entonces yo quiero que tú me digas. Así que, mira lo que vamos a hacer. Todo solo va a ser de dos maneras. Tú decides. O yo te entrego el regalo y se quede ahí. O tú entras a la boca del lobo, tú dejas que yo te coma y desde ese punto en adelante yo te como sola. Simple, sencillo. Tú decides, Caperucita. Here comes Johnny. Solamente quería decirte eso. Duerme bien. Espero que hayas comido algo el día de hoy. Y cuídate, cuídate mucho. Buenas noches, cielo. Ay, mi cielo. Comerte. Comerte es demostrarte que cada parte de ti es sabrosa. Y saborear toda y cada una de las partes de tu cuerpo. Saborear y comer tanto de tus labios como de tu piel. Puede llegar tan lejos como tenerte sentada cerca mío mientras te masajeo y te susurro al oído muchas cosas. Pero yo no te conozco. Yo no sé si tú me llevas a tu casa y tú terminas vendiendo mis órganos. Así que primero hay que coger más confianza. Así que por ahora, comer. Cuando yo digo que yo te quiero comer, es que yo quiero saborear tus labios. Yo quiero saber a qué saben tus labios. Yo no sé a qué saben. Yo nunca he probado eso. Y tengo ganas de comerlos. Quiero saborearlos. Quiero saber a qué saben y quiero que ese sabor se me quede pegado en la boca. Quiero babear por probarlos. Y una vez los pruebe, quiero volverlos a probar todavía más. Yo te quiero comer, mi caperucita. Yo lo quiero
Yo quiero que tú entres a la boca del lobo y que no salgas de ahí. Pues luego de escuchar estas notas de voz, tenemos a bien la duda de saber si en verdad esto que decía este muchacho lo decía de corazón, si estaba enamorado de verdad, si era un invento de él, porque nada de esto que estamos viendo el día de hoy puede verse como algo normal. No, saquémonos eso de la cabeza. No puede ser normal que una persona quiera decirle palabras como estas a una chica. Y esto pudiera verse como alguien que está enamorado. ¡Qué bonito! Se enamoró. Pero de momento que termine ofendiendo a sus compañeros, que le cojan miedo. Señor, ¿ustedes saben algo más? Hay supuestamente, 8 personas más que denunciaron acoso por parte de este muchachito. Miren la foto de este jovencito, mírenla ahí. Esas son las fotos que se han obtenido de sus mismas redes sociales. Porque nosotros entendemos que esto que estamos viviendo no debe seguir pasando. Y nosotros entramos aquí para pedir que esto se pare. Para pedir que esto pueda dejar de pasar. No solo en la universidad, no solo en esta universidad, sino en cualquier otro lugar. Porque no es una familia que está solamente en esto. Aquí hay 2. La del joven, que quizás no está consciente que está actuando de esta forma. Y la de la acosada, que fue la misma que puso la denuncia y que hizo público estas notas de voz. Escuchen, o vamos a ver bien la foto de esta niña. Miren la foto ahí, señor director, póngala para que yo la vea. Miren. Yo quiero que ustedes me expliquen y que puedan decirme qué opinan de esto. ¿Qué ha generado esto en la sociedad? La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra ha emitido un comunicado sobre este tema que quiero que ustedes puedan ver y puedan analizar conmigo. Adelante, Melaza. En este comunicado podemos claramente leer lo que quiere decir la universidad y prácticamente está aclarando esta situación que nosotros estamos denunciando aquí. Hoy estamos hablando de este joven. No quisiéramos que él tome una decisión fatal, que él cometa el error, ya sea por depresión o lo que sea. Hay que darle rápido a este tema psicológico con este niño para que este tema se pueda acabar ahí, para que este tema se muera ahí, para que no siga y que él no pueda convertirse mañana en alguien que pase de una nota de voz a una acción. Porque lo que se han visto en muchos grupos de WhatsApp y demás son ofensas y determinando cosas que yo no sé en verdad dónde vamos a parar. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @829music y el mío personal que es @AdamLester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento, nos vemos en el próximo video.